La Fundación Sinergia Humanitaria realizó una importante entrega de equipamiento a los 6 cuerpos de bomberos de la región de Aysén, que agrupan a compañías y brigadas distribuidas en todo el territorio. Esa organización está representada en la región de Aysén por el director regional del FOSIS, Gustavo Márquez Cadagán, que de manera privada y en un rol distinto al de su labor pública, generó los vínculos para lograr concretar este aporte. Recientemente el equipamiento fue inventariado, seleccionado y distribuido, siendo uno de los más importantes que han recibido los cuerpos de bomberos de la región de Aysén y que les permitirá mejorar aspectos logísticos y operativos. Gustavo Márquez, representante de Sinergia Humanitaria en la zona, indicó que se trata de una contribución muy significativa que permitirá a los bomberos mejorar significativamente su labor de servicio público en las distintas comunas de Aysén. En mi calidad de voluntario de la Fundación Sinergia Humanitaria, hoy hemos hecho realidad el aporte a los 6 cuerpos de bomberos de la región de una cantidad invaluable de recursos que han venido desde Suiza, desde Lausanne, Suiza, donde Sylvain Cher, comandante de bomberos de ese país, nos ha enviado esta cantidad enorme de ayuda a través de la gestión, por supuesto, de nuestra presidenta de la Fundación, Ana Eugenia García, y por supuesto de José Luis Balmaceda, quien en realidad en su calidad de asesor del Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha gestionado todo esto. Quiero manifestar mi agradecimiento a todas las personas que han participado de esta gestión y decirle a los habitantes de la región de Aysén que, por supuesto, como fundación y en su representación, hoy Gustavo Márquez Cadagán, quien les habla, va a seguir trabajando en pos de mejorar la calidad de vida de las personas de este hermoso territorio de la región de Aysén. En el proceso de distribución de la ayuda se trabajó en coordinación con el presidente regional de bomberos, Miguel Jara, quien en su reunión estableció que el equipamiento se distribuirá en partes iguales para los 6 cuerpos de bomberos. Gracias a todos los que han hecho posible este tremendo logro que es para la región, a los han gustado de la Fundación. Esto es inédito prácticamente para que todos los bomberos de la región, como decía el director, prontamente se va a empezar a separar y poder reparar, repartir todo el material que es muy necesario para bomberos de la región de Aysén, que están esperando con ansias esto, y por supuesto las puertas de la región, por supuesto, para recibirlos cuando quieran venir, para que les mostremos cómo se trabaja la región, cómo es la realidad del bombero acá, es lo que estamos esperando, y por supuesto lo vamos a recibir con los brazos abiertos y agradeciéndole de mil maneras por lo que han hecho hoy, lo que hoy día se ha logrado gracias a su apoyo. Desde Villa O'Higgins hasta Melinca van a recibir ayuda a los bomberos gracias a este contenedor que fue gestionado con la Fundación Sinergia Humanitaria. La Fundación es una entidad con proyección internacional que contribuye en las áreas de salud, educación, envejecimiento poblacional y medio ambiente, especialmente de aquellos sectores más vulnerables en sus derechos.